Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de las píldoras de conocimiento y hoy vamos a platicar de la interfaz de Rhino y en específico de algunos tips y trucos que normalmente están ocultos a la vista del usuario. Yo soy Giancarlo, soy profesor de diseño y fabricación digital y soy entrenador certificado McNeil y Autodesk. Acabo de publicar un libro que se llama Simplified Complexity y es un método para el modelado NURBS avanzado, obviamente con Rhino. Y es un poco mi conocimiento traducido en un escrito, en un libro. Y esta obra es un poco la síntesis de mi actividad profesional y de docencia de los últimos 20 años. Sin más, vamos a empezar directamente y vamos a analizar la interfaz de Rhino. Yo, como pueden ver, estoy utilizando la versión de Rhino 6 beta porque básicamente es bastante parecida a la interfaz de Rhino 5. Entonces, lo que vamos a ver ahorita, de hecho, es independiente de la versión del programa, porque se trata de algunos trucos que ya existen en la versión 5. En específico, una pequeña análisis justo para un poco comunicarles mi acercamiento a esta herramienta. Arriba tenemos todas las pestañas con los menús de Rhino, básicamente todas las herramientas de diseño, edición y modelado de análisis que se puede llevar a cabo en Rhino se encuentra también en esta parte superior. Claro, es un poco complicado encontrar cualquier comando al interno de estos menús. La parte probablemente más importante en términos de trucos durante el utilizo de Rhinoceros es la línea de comando. Es una interfaz muy importante. La mayoría de los errores que los nuevos usuarios hacen depende del hecho que no se fijan mucho en la comunicación con el software que sucede a través de la línea de comando. Entonces, yo siempre recomiendo de dar una mirada a esta parte de la pantalla, porque acá se va a encontrar la solución a una gran cantidad de problemas de diseño. La interfaz de Rhino está dividida en pestañas y cada una de estas pestañas cambia el set de toolbars que aparecen alrededor de las vistas principales. En este momento, en la interfaz estándar, vemos que hay una serie de toolbars que son bastante generales. O sea, arriba tenemos la interfaz para el file system y la visualización y algunas herramientas de planos de coordenadas, selección de objetos y propiedades generales, rendering, dimensiones y anotaciones. Y la novedad del Rhino 6 evidentemente es el botón para activar Grasshopper, que ya viene integrado con la versión 6. A la izquierda se encuentra un conjunto de herramientas que abarcan todo el potencial de modelado de Rhino, desde la geometría tendencialmente 2D, entonces las líneas, hasta el 3D con superficies y sólidos, interacción entre curvas y superficies y sólidos, y operaciones de edición como unir, cortar y grupar y etc. Y después todas las transformaciones y las deformaciones. Entonces es una serie de herramientas que son completamente transversales e independientes de la fase de modelado que estamos llevando a cabo en un momento en específico. Mientras arriba estas pestañas permiten, por ejemplo, visualizar una interfaz dedicada a un determinado tipo de modelado. Por ejemplo, en un flujo típico de trabajo, empezando a diseñar curvas que sirven como construcción para superficies y objetos sólidos, podemos cambiar la interfaz de las curvas, Curve Tools, donde se encuentran solamente herramientas de diseño de curvas y arriba solamente herramientas de edición de curvas. Y después pasar a la interfaz de Surface Tools, donde se encuentran herramientas de diseño de superficies a la izquierda y herramientas de edición de superficies en la parte de arriba. Entonces, básicamente, cambiar de pestaña quiere decir que vamos a enfocarnos en un aspecto en específico, lo cual quiere decir que herramientas que se encuentran ocultas en la interfaz estándar se presentan como explícitas en la interfaz especial de las curvas, de las superficies o de lo que sea.
Entonces es una buena opción la de cambiar pestaña y entonces cambiar de interfaz a la hora de necesitar un determinado tipo de modelado en Rhino. A la derecha encontramos algunas toolbars particulares que son bastante grandes y son las propiedades, son las capas, la ayuda, que es muy útil para los nuevos usuarios porque cada vez que ejecutamos un comando de Rhino, acá aparece una guía específica para el comando con una serie de ayudas como animaciones y guías paso a paso para ejecutar el comando en manera correcta. Entonces, por ejemplo, es suficiente seleccionar un comando y la guía se actualiza automáticamente enseñando todas las características del comando, con algunas también consideraciones particulares, porque muchas veces los comandos de Rhino se pueden aplicar a geometrías de diferente tipo. Y después está la pestaña Named Views, que permite de guardar la toma que se quiere utilizar en Rhino, por ejemplo, para visualización y render. Y esto lo vamos a ver en un rato. Y la barra display que permite ajustar la visualización que se está generando al interno de la interfaz de las vistas de Rhino. Estas pestañas se pueden personalizar. Acá está un pequeño engrane que permite seleccionar la pestaña que queremos que aparezca en la toolbar lateral. Abajo tenemos otras pestañitas que sirven para cambiar de una vista a la otra. Claramente estas no sirven cuando estamos trabajando en una modalidad con cuatro vistas. Pero a la hora de agrandar una vista, en vez de achicarla otra vez y cambiar a otra vista, podemos pasar de una vista a la otra directamente picando en las pestañas. Y un poco más abajo está la barra de los snaps. Esta puede que no aparezca inicialmente en la interfaz de Rhino. Es suficiente picar en el botón All Snap acá abajo y esto hace que esta toolbar aparezca y sirve evidentemente para utilizar los snaps a los objetos que ya existen en la escena. Entonces, puntos finales, puntos cerca a una geometría, geometría tipo punto, punto medio, centro y todos los demás. Y más abajo está la barra de estado donde vemos qué plano de coordenadas estamos utilizando, cuáles son las coordenadas en este momento de la posición del cursor, la unidad de misura que estamos utilizando, un control de las capas que se definen en la toolbar que está a la derecha y algunos botones que son unos switch on-off, o sea, si queremos utilizar el grid snap, si queremos trabajar en modalidad ortogonal y si queremos trabajar en modalidad planar. O Snap Smart Track, que yo siempre recomiendo tener apagado, hoy no lo vamos a comentar, pero es un consejo que yo siempre doy a mis estudiantes. Y el Gumball, vamos a ver en un ratito a qué sirve el Gumball. De Record History vamos a hablar en específico en otra píldora. Y unas consideraciones que son los tips y los trucos que vamos a comentar en esta píldora. Las cuatro vistas de Rhino son cuatro vistas particulares. Son típicas de cualquier modelado, de cualquier software de modelado 3D, pero estas tienen una característica particular. Si nos fijamos en los ejes al interno de la vista, vemos que siempre aparecen ejes rojo y verde en cualquiera de las cuatro vistas. En la vista superior, nosotros vemos el eje rojo y el eje verde y normalmente los asociamos a los ejes X, Y. En la vista perspectiva, igual vemos eje rojo y eje verde y vemos el eje azul X, Y, Z. El eje azul puede que no aparezca por defecto. Para activarlo, tenemos que picar con el derecho en el nombre de la vista, ir en Viewport Properties y en Viewport Properties, que aparece un rato, es un poco lenta la apertura de la ventana de los ajustes de Rhino. Lo que aparece en esta no se abre. Voy a través de Options. Eso es lo que estaba pasando. Entonces vamos en Rhino Options. Esto es un ajuste que no depende del archivo. Depende solamente de de los ajustes del programa en general. Entonces son ajustes que a la hora de aplicarlos serán válidos por cualquier archivo que vamos a aplicar. Y vamos en View, por supuesto, Display Modes. Estamos en este momento en una vista wireframe y en wireframe, en grid,
Yo ya tengo activada la opción de Show Z Axis. Entonces esto quiere decir que quiero visualizar el eje Z, porque de otra forma esto está apagado. Así es como se presenta la interfaz de Rhino por defecto, sin eje Z. Entonces, si queremos, podemos activar la visualización del eje Z en cualquier modalidad de visualización. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora de cambiar a una vista con sombras, el eje Z desaparece. A menos que nosotros nos vamos en las opciones, en la modalidad de visualización Shaded, en Grid, y activamos el eje Z también en esta visualización. Ahora, desde este momento en adelante, cada vez que en cualquier archivo de Rhino yo paso a la versión con sombras, el eje Z será visible, así como en la vista wireframe. En la vista, por ejemplo, Ghosted, esto desaparece. Entonces, cada modalidad de visualización es personalizable en términos de ayudas para el diseño, como la retícula y la visualización del eje Z. Pero la vista perspectiva y la vista superior comparten el mismo sistema de coordenadas, que es el plano horizontal XY, tanto en la vista perspectiva como en la vista superior, y un eje vertical Z. Esto es el sistema de coordenadas mundial, o sea, es el sistema de coordenadas que nosotros normalmente percibimos también en la realidad. XY para nosotros es un plano horizontal normalmente. ¿Qué pasa en la vista frontal y en la vista lateral? En la vista frontal siempre vemos eje rojo y eje Y, pero evidentemente esto no puede ser porque estamos mirando en un plano vertical. Y Rhino nos comunica esta situación con este widget que nos dice, sí, estamos viendo rojo-verde, pero corresponden a los ejes del sistema de coordenadas mundial XZ. Así como en la vista lateral, tenemos siempre rojo y verde, pero corresponden a los ejes mundiales YZ. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cada una de las vistas de Rhino tiene su propio sistema de coordenadas. Entonces, en cada una de las tres vistas ortogonales, superior, frontal y lateral derecha, dibujamos en un plano, pero se trata de tres planos orientados diferentemente en el espacio. Esta es una ventaja enorme porque nos permite esta particularidad cambiar y ajustar el plano de coordenadas independientemente al interno de una vista y entonces utilizar la modalidad de diseño más práctica o más cómoda en una determinada proyección. ¿Por qué yo considero que Smart Track es una opción que debería estar apagada? Intentamos dibujar algo con un Smart Track y vamos a ver cuándo sirve y cuándo, por ejemplo, se vuelve un poco molesto. Pongamos que queremos diseñar una línea que empieza en correspondencia de la vertical pasante por este punto y la horizontal pasante por este otro. Entonces, en un punto que está en esta zona. Y no estamos trabajando con el grid snap. Entonces, a la hora de diseñar una línea sin el Smart Track, no hay manera de encontrar el punto que corresponde a la posición específica que vamos buscando. Activando el Smart Track, podemos agarrar un punto que se vuelve blanco y en este momento Rhino proyecta una dirección según las ortogonales pasante por este punto que hemos activado. Si activamos también el otro punto, las dos ortogonales que se trazan se intersectan en un punto virtual que no existe, pero que nos permite de encontrar exactamente la posición que vamos buscando. Y podemos picar seguros que esto es el punto que necesitamos. Ahora, ¿cuál es el problema desde este momento en adelante? Que el Smart Track sigue proyectando líneas ortogonales a partir de los puntos que hemos seleccionado. Y entonces se generan una serie de intersecciones virtuales que impiden el movimiento fluido del mouse y también la posibilidad de picar en un punto que no se encuentre en las intersecciones entre estas líneas virtuales. Claro que más puntos vamos activando y peor es la situación porque empiezan a salir una cantidad de líneas virtuales con una cantidad de intersecciones enormes que no nos permiten trabajar cómodamente. Entonces, por eso yo sugiero que el Smart Track esté activado solamente cuando lo necesitamos. A la hora de apagarlo, ya vemos cómo podemos diseñar de una forma un poco más práctica y libre.
En la interfaz de Rhino se encuentra una cantidad de botones de botones visibles que es muy limitada respecto al potencial de modelado que tiene la herramienta. Para visualizar más botones o para ver cuál es el alcance en términos de cantidad de comandos de Rhino, es suficiente picar con el clic derecho sobre una parte vacía de las toolbars y seleccionar el menú Show Toolbar para ver qué tantas barras de comandos existen en la interfaz de Rhino. Son muchísimas. Si consideran que cada una de estas tiene un promedio de 8 botones, 8 o 10 botones, pues estamos hablando de cientos de comandos en el programa. Y claramente estas toolbars están ocultas en la interfaz estándar y se encuentran en subbarras. Cada vez que vemos un botón que tiene un triángulo gris abajo a la derecha, esto quiere decir que ahí adentro se encuentran una toolbar. Y adentro de una toolbar podemos encontrar otros botones con un otro triángulo gris, lo cual quiere decir que tenemos una sub-sub-toolbar. Ahora, esto es una organización por capas de la interfaz de Rhino que a veces puede resultar bastante incómoda y por eso yo recomiendo utilizar el teclado. Si empezamos a teclear algo, por ejemplo, como POL, aparecen todos los comandos que contienen las letras POL, más algunos que contienen las mismas letras, pero no exactamente en esta secuencia que estamos tecleando. Por chance, nos equivocamos a teclear algo, entonces acá tenemos siempre otros comandos que Rhino nos señala con este espacio que no son exactamente correspondientes tal vez a lo que estábamos tecleando. Entonces es mucho más práctico utilizar el teclado a la hora de necesitar un comando. Otra manera de no perder tiempo buscando comandos adentro de las sub-toolbars es personalizar la toolbar pop-up, que es la que todos los usuarios de Rhino a la hora de empezar a trabajar con el programa se topan en la pop-up toolbar porque intentan hacer el pan con el botón central del mouse. El botón central del mouse en realidad activa esta toolbar, que es muy práctica porque en cualquier lugar de la interfaz nos encontramos, simplemente podemos picar este botón central y aparece una toolbar. Esta toolbar se puede personalizar. Si la arrastramos, se queda floating, o sea, no desaparece a la hora de picar en otros lugares. Y ahora es una toolbar como todas las demás. La podemos personalizar en el sentido que, por ejemplo, si queremos poner en esta barra un comando adicional, como por ejemplo invertir la selección. Con el mouse arriba de este botón, picamos la tecla Control y ahora podemos arrastrar este botón copiándolo en la toolbar Pop-up. Entonces, en esta toolbar ahora se encuentra también el comando invertir selección. Si lo movemos, lo podemos desplazar al interno de esta barra. Bueno, lo podemos desplazar al interno de esta barra y esto hace que nosotros podamos reordenar, organizar la toolbar como necesitamos o como nos gusta. Cerramos la toolbar y a la hora de activar la toolbar pop-up con el botón central, aparece la toolbar con el nuevo comando. Si queremos eliminar este comando, podemos picar con la tecla Shift, arrastrar el botón. Y cuando aparece esa señal, dejamos el botón y Rhino nos avisa si queremos eliminar el botón de la toolbar. Y por supuesto, lo vamos a eliminar y regresamos a la toolbar original. Eliminar el botón no quiere decir que este comando ya no es disponible en la interfaz. Sigue estando, por ejemplo, en la toolbar original. Así que no se corre el riesgo de alterar la interfaz de Rhino. Y última observación para hoy. La línea de comando, aparte la utilidad a la hora, por ejemplo, de diseñar algo, donde en la toolbar aparecen una serie de opciones y de preguntas que el programa nos hace a la hora de querer diseñar algo, en la línea de comando están ocultos también los últimos comandos que hemos utilizado. A la hora de querer utilizar un comando que acabamos de utilizar o que hemos utilizado hace un rato, picamos con el botón derecho del mouse. Y acá aparecen todos los comandos que hemos utilizado como en la última secuencia que hemos realizado. Entonces, si como normalmente sucede, se empieza a trabajar en una fase de modelado, se utilizan casi siempre los mismos comandos y es muy práctico tenerlos a disposición siempre en la línea de comando con el clic derecho. Bueno,
Eso es todo por esta píldora de hoy en términos de análisis de la interfaz y seguramente vamos a regresar sobre este argumento porque hay muchas cosas que ver. Yo les recuerdo que si en dado caso necesitan ayuda para aprender algunos temas en particular o quieren tomar cursos enteros conmigo, yo estoy a disposición, puedo impartir cursos presenciales y en líneas y también cursos personalizados e individuales. Por ejemplo, el próximo 2 de diciembre voy a impartir un curso presencial y en línea de Kangaroo para Grasshopper. Pero siempre están disponibles cursos en línea en mi página web como Rhinoceros Avanzado o el Master en Rhino 5 y V-Ray para un recorrido completo desde el modelado básico al modelado avanzado, más la visualización y el render con V-Ray. Y también existe la fórmula del mini curso, que son pequeños cursos, pero enfocados en un tema en particular. El próximo webinar que voy a dar, casi seguramente, a esta altura lo podemos casi decir, va a ser acerca de Grasshopper Datos. Va a ser una mirada a lo que de hecho se imparte en el mini curso de Grasshopper Dato Lista Árbol. Es un poco una mirada a un tema que es bastante, bastante complicado. Y aún no tengo la fecha, pero próximamente lo voy a comunicar. Y les recuerdo que los que son interesados al libro Simplified Complexity lo pueden encontrar a esta página que es sc.giancarlodimarco.com.mx. Eso es todo para hoy. Les recuerdo de suscribirse a mi canal YouTube para estar pendiente de actualizaciones que sin duda le van a llegar por Google. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima píldora de conocimiento. Hasta luego.